cabeza. Creo que mi máquina del tiempo está un poco averiada. ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Oh, me presento. Mi nombre es Charles y soy un científico. Ando viajando por distintos tiempos, por distintas épocas. Justamente ahora vengo del futuro. ¿Y saben qué? No me gustó mucho el futuro. Está lleno de edificios, de autos voladores, de robots. Pero no existe ningún árbol. En el futuro no existe ni árboles, ni ríos, ni pajaritos, nada. Oh, quisiera conocer un lugar más tranquilo, un lugar donde pueda descansar, de respirar aire puro. Oh, ya sé dónde puede ser. Tenemos que viajar al pasado. ¿Les gustaría viajar al pasado? Vamos a viajar a Sudamérica, al país de Chile. Vamos a ver mi máquina del tiempo, ¿dónde está? ¿Dónde la dejé? Aquí está mi máquina del tiempo. Vamos a viajar al pasado, a un tiempo donde no existía el ser humano. Oh!
bolsillo un chip para que hable. A ver. Toma, toma esto, mira. Es un chip, es un hijo. ¡Au! ¡Me mordió mi dedo! Y soy un científico. ¿Un qué? Un científico. Ah, un dietrífico. Ah, no, soy un científico. Ah, sí, un dietrífico. Ah, no. Oye, Maya, ¿y qué estás haciendo por estos lados? Ah, ahora voy a ir a buscar unas frutitas que hay para que me alimente. Oh, se alimenta recolectando frutas. Es recolectora. Oh. Sí, así que me voy. Chao. Oye, Maya. ¿Te puedo acompañar a recolectar tus frutitas? Es que... ¿lo dejo que me acompañe? ¡Sí! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Oh, es increíble! Como te contaba, yo vengo del futuro. ¿Qué es eso? El futuro es un lugar que no va a estar después de mañana. ¡Oh, mira! ¡Qué lindo! ¡Qué sería! ¡Mira! ¡Ya ahí! ¡Ah, dónde! ¡Está, mira, mira, mira! ¡Uy, oh, qué rica que se ve! Está recolectando frutas. A ver, me gustaría probar una de las... ¡Pero con cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pinché mi dedo! ¡Ah! ¡Oh, auxilio! ¡Llévame al hospital! ¡Pero es dietrífico! ¡No seas exagerado! ¡Chúpate el dedo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Viste? ¡Funcionó! ¡Estos sabios son muy antiguos! ¿Viste? ¡Ya! ¡Oye! Yo creo que me voy a mi casita. ¿Tienes una casa? Sí, vivo con mi mamá y mi papá. Y con un amiguito, pero es un secreto. Oh, tienes familia. ¿Y puedo acompañarte a tu casa? Me gustaría conocer el lugar donde vives. ¡Uy, qué copuchento! Por favor, soy un científico. ¿Lo dejo que me acompañe? ¡Sí! ¡Vamos! Ya, vamos, vamos. Ya. Oye, pero hay que caminar mucho. Un poquito, tranquilo. No, no importa, a mí me gusta mucho caminar. No. Sí que los científicos somos sedentarios, pero es mentira, yo soy deportista. Tienes que caminar alto nomás. ¿Dónde está tu casa? ¡No la veo! ¡No sé! ¡Ojalá sí!
Por ahí está mi casa. ¡Ahí está, mira! ¡Mira! ¡Casa! Sí, por ahí está mi mamá. Con las piedritas hacemos fuego. Con las pieles antiguas. Mira, con las pieles antiguas que sobran de los animales se hacen las casitas. Es súper rico. Calentita. ¡Es un asentamiento humano! ¿Un asentamiento? Un asentamiento humano, un lugar donde se reúne una población de personas. Este debe ser el lugar más antiguo de Latinoamérica. ¡Ah! ¡Oye! ¿Y aquí vive tu amiguito también? ¿Vives con tu amigo? Sí, ¿lo quieres conocer? ¡Oh, está bien! Voy a conocer a tu amigo. Sí, ya, pero es un secreto. Bueno, está bien. Ya voy a ir a buscarlo. Espérame aquí, espérame. ¡Oh, voy a conocer a su amigo! ¡Miren! ¡Miren el lugar donde vive! ¡Confu, ven, ven! ¡No tengas vergüenza, ven! ¡Increíble! ¡Ven! ¡Voy a anotar en mi libreta todo lo que se viene! ¡Oh! ¡Oh, llegó tu amigo! ¡Sí, mira! ¡Y el tráfico! ¡Él es Confu! ¡Fo! ¡No te asustes! ¡No, si es mi amigo! ¡Salvaje! ¡No, es mi amigo! ¿Cómo puedes ser amigo de una bestia así? No, sí, mira, no es una bestia. ¡Hola! ¡Qué aliento que tiene tu amigo! Es un animal, ¿no? Oye, ¿y cómo se llama? Se llama Gonfo. ¡Oh, mucho gusto, Gonfo! Oye, ¿y no te gusta? O sea, ¿y tu familia no se enoja que tengas un amigo tan grande? Mi papá se enoja, así que cualquier cosa tienes que ayudarme a esconderlo. Ah, bueno, no te preocupes. Es que es un animal muy grande, te puede hacer pero daño. Pero no hace daño, yo lo encontré hace mucho tiempo. ¡Oh, oh! ¡Ay, mi papá, mi papá! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí hay una piedrita, aquí hay madera.
casita. Así yo creo. Ojalá que quede bonita. ¡Apúrate, dientrífico! ¡Apúrate! Oh. ¿Amiga Maya? ¿Sí? Tenemos lista la máquina del tiempo rústica y artesanal del pasado. ¡Quiero verla, quiero verla! ¡Oh, pero qué bonita! ¡Oh, es bonita, ¿no? ¡Sí, eres muy inteligente, dientrífico! ¡Oh, pero tenemos un problema! Que la máquina necesita energía eléctrica. ¡Ucha! ¿Y cómo lo podemos solucionar? Bueno, si tan solo hubiera alguna tormenta. O sea, ¿se podría hacer llover? Sí, se puede hacer llover. Pero yo sé, una canción para hacer llover. ¿De verdad sabes hacer llover? Sí. Mira, tienes que ayudarme, cantemos. A la hora, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Ay, ay, ay! Encontramos mi máquina del tiempo.
que está ahí abajito, cerca de los bichos feos esos. Ah, ¿usted en el estacionamiento? ¿Puede ser? ¿Qué estaciona qué? Estacionamiento, ahí está estacionado. ¡Oh, está! ¡Aquí está mi mamá! ¡Oh, esta! Ah, ya, no sabía, chaval. ¡Oh! ¡Me cobraron como 10,000 pesos de estacionamiento! ¡Uy, no entiendo! ¡Vas a pagarlo tú, ah! ¡Oye! ¡Gombo! ¡Maya! ¡Tenemos que volver al pasado! ¡Ya, vamos! ¡Ya, súbase! ¡Vamos! ¡Vamos de vuelta al pasado! ¡De leche de Gonfoteiro! ¡Oh, miren! ¡Un diente de leche! ¿A ustedes le han sacado los dientes de leche? ¡Sí! ¡Oh! Con este me va a servir para hacer investigaciones. ¡Ya! Ahora sí que me voy. ¡Chao, dientífico! ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Un gusto conocerlos! ¡Chao! ¡Qué lindo regalo de mi amiga Maya! Con este diente podré demostrarles en el futuro que aquí en el pasado existían hombres muchos años de lo que dicen los libros. Voy a guardar mi diente por acá. Oh, niños, creo que es hora de volver al futuro, a mi casa y avisarle a todo el mundo lo que he descubierto aquí en este hermoso lugar. ¿Dónde está mi máquina? Aquí está. Ah. Y entonces volveremos al año 2013. ¡Vamos! ¿Les gustó viajar al pasado? ¡Sí! Oh, conocimos muchas cosas. Al Gonfo, a Don Hugo y a nuestra amiga Maya. Y descubrimos que el hombre existe en Latinoamérica muchos miles de años antes que lo que dicen los libros de Norteamérica. Oh, pero ahora tengo que volver a la universidad. Necesito ya terminar mis investigaciones sobre este importante descubrimiento para la humanidad. Y lo mejor de todo es que está aquí en Sudamérica, está en Chile. A ver, miren. Aquí está Sudamérica, Chile, Puerto... ¡Oh, miren! ¿Ustedes conocen Puerto Montt? ¡Oh! El lugar que visitamos está muy cerca de Puerto Montt. Cuando vayan a Puerto Montt, díganle a sus padres que los lleven a Monte Verde, porque ahí están los restos de nuestra amiga Maya, de su amigo Gonfo y de toda la familia que vivía en esa época. Así que todos invitados a Monte Verde a conocer lo que pasó en el pasado de nuestra tierra. Ahora me vuelvo a la universidad a seguir con mis estudios. ¡Nos vemos, amigos! ¡Que estén muy bien! ¡Que estudien algo! ¡Oh, viejo!